¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí nuevo video comentado. Estamos en GTA Online. Por fin, ya el día de ayer fue 1 de octubre, pero los servidores estaban súper llenos. Logré jugar algunas partidas ya por ahí de las 10, 9. Y ahí me quedé hasta las 11, hasta las 12. Pero era imposible, ¿eh? Jugar era algo muy, muy cabrón. Ah, mira, este cabrón está en pausa. Pues les voy a mostrar un poco de lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer en GTA Online. Como se pudieron haber dado cuenta, estamos. Ah, mira, partida muerte. Ahora, la acepto. La acepto, nos la jugamos con este cuate. A ver. Aparte, es que a mí me sigue la policía, que eso no está bien. No, aquí me va a matar, aquí me va a matar, aquí me va a matar, aquí me va a matar. No mames, güey. Es aquí ya me. ¡No! ¡No mames, güey! ¡Güey! No mames, güey, me va a matar. Es que la pistola ya se le acabó las balas. Verga, güey. Bueno, esta es mi arma tuneada ahí con mi pinche linterna y que no sirve para nada, güey. Aquí me lo agarro, aquí me lo agarro. ¡A huevo! ¡A huevo, cabrón! Y como, pues no sé, o sea, es como una partida a muerte. Así cuando yo lo maté. Pero él me puede retar a una partida a muerte como una tipo. ¿Cómo se puede decir? Como una revancha, como un desafío. Y eso está padre porque. Ay, cabrón. No mames, cabrón. Lo maté antes. No me chifles. Perdedor, ¿y ahora yo por qué? Bueno, vamos a continuar con lo que podemos ver aquí en GTA Online. Este es mi personaje, es una copia de Niko Bellic. Bueno, en sí su papá es Niko Bellic. No sé si la ven un parecido. Aunque parece un poquito drogado, pero no está drogado. Le compré ropa, que es que al principio inicias con una pinche ropa. No sé, güey, no me gusta, la verdad. La ropa que ya te ponen por defecto. Y les voy a enseñar esta parte. Si le dejas presionar al menú de Select, te aparece un menú de interacción. Esto de verdad es algo genial. Yo digo, esto ya me lo esperaba ya desde hace mucho tiempo. Aquí podemos pues configurar algunas cosas como un GPS rápido. Esto no me funciona el GPS rápido, pero se supone que sirve para eso. El inventario, esto es lo más padre. Puedes dar dinero a los jugadores. Supongamos que hay un amigo en la partida y no tiene dinero, pues le voy a dar dinero. Y me va a seleccionar aquí, ajá, a los jugadores que están en esta partida. O aparte puedo soltar de 5 de dinero. También me puedo cambiar los lentes si es que tengo los sombreros, que creo que no tengo ninguno. No. Las máscaras, si es que llegas a comprar alguna, la puedes configurar de aquí. Los cascos, sí me he comprado alguno. Bueno, este me lo dieron por defecto. Y este lo compré por accidente. Y este sí me lo compré real. Aquí lo podemos configurar, se lo podemos quitar o poner. El blindaje corporal, como podrán ver, sí se alcanza a ver. O sea, sí se dan cuenta. Ahí en mi jugador se alcanza a ver el blindaje corporal. Pero el blindaje. Es que me estoy haciendo bolas, ¿eh? Tantas Bs y Ls. El blindaje que yo tengo no hace. O sea, casi casi no sirve para nada. Sirve para que. Nada más para que se vea ahí un poquito. Y la verdad no tengo mucho. Puedes fumar. Esto es lo que me encanta. Puedes fumar. ¡Oh, por Dios! Hasta te haces daño y todo, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Pero le es un buen toque. Le da un buen toque. ¿Qué más tenemos por aquí? Carrera improvisada. Podemos retar a otros jugadores. Acción. Podemos hacer. Tipo gestos o tipo, no sé, mira, por ejemplo, me la pelas, a huevo, a huevo. Y podemos ir por la calle ahí. O también podemos, bueno, fumar, ya lo sabíamos, beber y cola. No, no podemos. Comer un snack, tampoco podemos esta dieta. El saludo del crew, a huevo, paz y amor, hermano. Dados, a huevo, de me la pelan todo. Bueno, en sí, en México es como pito, pero no sé cómo es en tu país. También podemos cambiar el humor del jugador. Este es más la cara, como podrán ver. Aquí está normal, así. Aquí está un poco estresado, presumido, molesto. ¿Presumido y molesto es lo mismo? No mames, güey. Presumido y molesto está igual. Concentrado, que se va a echar un pedo o algo así. Enojado y feliz. A huevo. Feliz. Vamos a ir por la calle feliz. ¿Sigue mi personaje con la cara feliz? Creo que sí, no sé. Es que mi personaje se ve como que está drogado. Vamos a ir a matar a algunas personas. No quiero hacer muchas actividades como, por ejemplo, misiones y eso. Son misiones de GTA Online para que ganes un poco más de dinero. Pero no, o sea, no le veo objetivo grabarlas. Porque para eso pues, hago un gameplay de la campaña normal.
Y entonces mejor vamos a hacer, no sé, una batalla de duelo por aquí, pues vamos a matar a más jugadores. ¿Para qué lo tienes? Aquí está el cabrón, aquí está el cabrón, aquí está el... ¡Hijo de tu madre! Se suicidó el cabrón. Depende, si traía dinero ahí lo va a dejar. ¡Me lo juego, señores! ¡Me lo juego! ¡No mames, cabrón! Es que está cabroncísimo. Está ca... No mames, güey, está muy cabrón. El pedo de que si tú robas un coche es que la policía te persigue a todo, güey. O sea, te persigue. Está muy cabrón perderla. Vamos, dame tu... A huevo. Con el miedo me basta. Lo bueno de que... No mames, pendejo. Lo bueno que si tienes la edición coleccionista, tienes las armas de la edición coleccionista aquí en GTA Online. Lo que sí no he encontrado son los coches y el... Según el garaje que te iban a dar, si tenías... Si habías comprado la edición coleccionista, eso no lo he encontrado, no sé cómo funcione. Es que no quiero comprar un garaje porque son demasiado caros, creo que son 20.000, 23.000 más o menos. Y un garaje muy caro, o sea, muy, muy feo, muy, muy X. Entonces, no sé, no quiero comprar uno, quiero ver si lo tengo. A ver, ¿qué otras armas podemos comprar? ¿Esta cuánto? 3.000 vale, verga, güey, no me alcanza. Bueno, me largo. A ver, no alcanza para un chaleco antibalas, ¿no? 99, no mames. ¿Es neta? A huevo. Nivel 10, pali, verga. Bueno, es mejor este chaleco antibalas que nada. A ver, güey. No, me va a matar, güey. Ah, no, creo que está como en pausa. A huevo, puto. A huevo, puto. No mames, güey. No mames, no mames, güey. Te di, pendejo. No mames, güey. Güey, ¿le di sí o no, güey? A huevo. Verga, güey, sí me dio. Premio. A punta de pistola, a huevo. Pues ya lo sé, o sea, conmigo no te metes, güey. Solo que es que no entiendo mucho. Yo voy ahí por la ciudad y empiezo a matar a los jugadores. Pero creo que eso ya lo habían dicho también. Si estás matando a muchas personas, te van a correr. Y la otra vez me corrieron. Bueno, la otra vez, ayer. Que fue las únicas dos. Ve, ahorita. Ah, de seguro el cabrón está en... ¡No mames, no mames! ¡Ay, cabrón! No, mis... Ah, güey, el chaleco antibalas, güey, me salvó. ¿Puedo aceptar su partida a muerte? Sí, vamos, la voy a aceptar. Vamos, puto. Partida a muerte. Es que, güey, el pedo es la policía, güey. La policía me caga todo. Vamos, 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 sal, 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 pendejo. Tiene mi coche, el hijo de su... Vale, verga, güey. No, me va a matar, güey. Me va a matar, me va a matar. No, no tengo nada de vida, güey. No tengo nada de vida. No tengo nada de vida. ¡No! No mames, güey, lo maté. A huevo, cabrón. A huevo. 1-1, güey. Este está parejísimo, güey. Nos la jugamos, güey. Nos la jugamos, güey. ¿Dónde apareció, güey? La ventaja que yo tengo es que tengo una pistola, que es a largo alcance, y tengo una escopeta, que es a corto alcance. Y la escopeta hace más daño. A huevo, puto. A huevo, güey. A huevo, puto. No mames, o sea, sí te diviertes un rato. La verdad es que está mucho más divertido. Hay muchas más cosas que hacer. Las partidas a muerte o la... Hay un modo, nuevo modo de juego que mínimo yo no lo había visto. Que se trata como del último hombre en pie. Es como de... Tú juegas con tus amigos, juegan... Son dos equipos. Y dependiendo de cuántos jugadores haya, espera que me esté cuate. No mames, no mames, no lo vi, güey. Y dependiendo de cuántos jugadores haya, supongamos, ¿no? 5 contra 5. El último jugador que quede en pie, o si todo el equipo queda en pie, cosas así, gana, supongamos. Somos 5 contra 5, se quedan 4 contra. O sea, se mueren 4 de 4. O sea, de los dos equipos se mueren 4 personas, solamente queda uno. Y es que el cabrón está ahí campeando, güey. No mames, güey. Y dependiendo de cuánto... Es que, güey, ya esto me está apuntando, güey. ¡A huevo! No mames, cabrón, conmigo no te metes, güey. Y ya, y depende de cuántos... Supongamos, ¿no? Yo mato a este cabrón. Este era mi equipo. Y mi equipo va a ganar, ¿por qué? Porque fui el último que quedó en pie. No mames, güey. Ahorita... No mames que... Ah, yo voy ganando, ¿no? No mames. ¿Y por qué aquí me parece que 3 contra 5? Ni pedo. Bueno, vamos a seguir.
Y ya, y la verdad es que ese modo de juego está muy divertido, lo jugué. De hecho, solamente he jugado dos modos de juego, eso y duelo por equipos. Ven aquí, cabrón, no mames, güey, no seas gay. Pero los dos están mucho más divertidos que los otros. No mames, que se va a ir el cabrón, güey. No seas gay, cabrón. A ver, mi coche, se llevó mi coche el cabrón, ¿verdad? Bueno, si te quitas. No mames, no, por favor, lo necesito. Ah, ese por ahí, güey, yo me voy. Bueno, sí, derrapo bien, güey. Yo voy a poner aquí, güey. A huevo, güey. A huevo. No mames, güey, o sea. Güey, estoy hecho un dios, güey. No mames, güey, este está cabrón, güey. A ver. Ya, ¿qué pedo? ¿A qué hora se acaba esto? Okay. Objetivo 5. El que llega a 5 gana. Ok. Me falta uno más. Si lo llego a matar una vez más. Ya la hice, güey. Es este cabrón, ¿no? No mames, güey. Si le llego a dar algún disparo. Cambiamos a la escopeta, güey. A la bullpup. Capaz, güey. No te... Cambiamos a pistola, güey. No mames, que los balazos no otra vez. Bueno, la ventaja que yo tengo es que... A huevo, güey. Gané. A huevo, güey. No mames. Nunca había ganado una de estas partidas, güey. 205. A huevo, güey. A huevo. Estuvo bien, güey. Te la rifaste, güey, pero no tanto como yo, güey. Qué chingón, ¿eh? La neta, está muy divertido. Se los recomiendo. Algunas personas me dicen que para cuándo ya va a estar. No se preocupen. Ustedes tranquilos. Yo digo que ya el día de... Hijo de tú. No te ardas, güey. Tranquilo, cabrón. Vale, verga, güey. No, o sea, güey, hicimos una partida a muerte y yo te gané, güey, tranquilo. Y ya, y algunas personas me preguntan que cuándo ya va a estar bien, que quién sabe qué. Yo digo que ya el día de mañana ya va a estar mejor, ya va a estar listo. Bueno, no listo completamente, pero ya va a estar más o menos bien, no va a estar tan lagueado y todo eso. De hecho, ahorita ya algunas personas están entrando, o sea, están ya jugando. De hecho, yo ya tengo muchos amigos que llevan jugando ya desde ayer por la tarde. Y nada más, yo digo que en unas 2 semanas ya va a estar completamente bien. Ya así, sin ningún error, ya todas las personas van a poder entrar. Pero yo digo que ya el día de mañana ya va a estar más un poquito factible para las personas que lo quieran probar, todo eso. Si no, es que hoy ya en la tarde ya van a poder. De hecho, hoy ya no me ha costado nada de trabajo entrar. Lo intenté unas 3 veces y a la tercera ya me salió. Y nada más eso, señores, espero que les haya gustado este gameplay comentado en directo. Si se les hizo un poco aburrido, perdónenme, pero es que yo no estoy acostumbrado a grabar, a estar comentando aquí en directo. También si tienen alguna sugerencia de, no, pues es que te mejor quita esta parte, comenta, habla de tal cosa, cosas así, son bienvenidas aquí abajo en la descripción, aquí abajo en los comentarios. Me lo pueden decir para que yo ir mejorando en mis comentarios en directo. Y nada más, esto es un poco de lo que podemos hacer en GTA Online. Aparte de eso, hay muchísimas más cosas. Los voy a tratar de subir a lo largo del día. Y pues nada más, te agradecería que me dejes tu like. Ya saben que los likes me motivan a seguir haciendo videos. Y que lo compartas con tus amigos para que cada día seamos más en GTA Invaders. Al igual que si tú no lo has hecho, pues no olvides suscribirte aquí abajo en el botón de suscribirse. No olvides seguirme en mis redes sociales. En mis redes sociales, es que hablo muy rápido y a veces no se me entiende. No olvides seguirme en mis redes sociales, ya saben que se las dejo aquí abajo en la descripción. Y van a aparecer aquí en la pantalla. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Puta madre, güey, ¿para qué disparo, cabrón?